Comenzamos esta última parte de Hecho en Mendoza para seguir hablando, como lo hacemos todos los domingos, sobre revisión técnica obligatoria. En este caso, RTO ELFE, desde el Parque Industrial del Departamento de Las Heras. Estamos en ELFE RTO, un taller de revisión técnica obligatoria ubicado en el departamento de Las Heras, en el Parque Industrial de Las Heras, a unos metros del aeropuerto. Somos un taller que se inauguró en enero del año pasado, somos el primer taller inaugurado en el departamento. Y bueno, acá se hace la revisión técnica obligatoria, que desde el mes de marzo por ley es obligatoria. Para la revisión técnica obligatoria también es necesario llevar el kit de seguridad del vehículo. Esto incluye botiquín, balizas, matafuego con la fecha de carga vigente y chaleco vial. Se suma además la documentación. Bueno, los requisitos para realizar la revisión técnica obligatoria es el DNI, carnet de conducir del titular, tarjeta verde y seguro vigente. Y en el caso de que sea un vehículo con GNC, la oblea que certifica el equipo. Bueno, el proceso dura unos 20 minutos aproximadamente. Comienza con la recepción de la documentación. Luego se ingresa por la línea que tenemos acá. Lo primero que se hace es una revisión de luces, toda la parte de bocina, luces, marcha atrás, guiños, luz de freno. Después se revisa con un aparato la potencia y el encandilamiento de las luces, tanto altas como bajas. Luego se ingresa a la línea donde se mide la alineación, en un banco de alineación. Y luego se pasa a medir amortiguación delantera y trasera, frenos delantero y trasero, donde se mide no solo la potencia de frenado, sino la desigualdad de frenado entre las ruedas. Por último se pasa a la fosa, donde se hace una revisión de toda la parte inferior del vehículo. Con unas placas se revisa tren delantero y tren trasero, que no tenga juegos ni que esté todo en condiciones. Y además se mide lo que es gases, la contaminación, con un aparato tanto para diésel como para nafta. Y además se mide los ruidos que emite. Esto mismo se hace tanto para vehículos como para motos, donde se revisan exactamente las mismas cosas. La amortiguación se usa un banco de amortiguadores donde se prueba mediante un sistema que vibra, se prueba que el amortiguador esté en condiciones, donde tiene que dar un porcentaje aprobado o desaprobado. Y otra cosa importante aclarar es que pueden pasar tres resultados de esta prueba. El resultado aprobado, donde están todos los ítems que nombramos, están correctos, con lo cual se entrega la oblea. Puede quedar en un estado condicional, donde alguno de esos ítems no está en condiciones. Ahí el usuario tiene 60 días para hacer esa reparación y volver. Y con el pago inicial, o sea, no tiene que volver a pagar, ahí se le vuelve a hacer la revisión sin cargo y se le entrega la oblea definitiva. Si el auto, porque tiene muchas fallas, no está en condiciones, sale con el estado rechazado y bueno, va a tener que hacer sus reparaciones y volver. Ahora en el taller lo que estamos ofreciendo a la comunidad es un diagnóstico sin cargo que consiste en hacer las mismas etapas de la revisión técnica obligatoria, pero no se entrega la oblea. O sea, usted trae su auto, lo pasa por toda la línea y los chicos acá le entregan un certificado donde dice qué está bien y qué está mal. Si está el auto en condiciones, puede optar por llevarse su oblea o venir a hacerla cuando crea conveniente. Y si no, se lleva un listado de lo que está roto, de lo que tiene que reparar. Así cuando viene, se asegura que la puede pasar sin problema. Eso va a estar hasta el mes de noviembre. Vamos a estar haciendo esa concientización entre la población. Quien quiera está invitado, puede hacerlo sin cargo. Así que bueno, los esperamos.